vez, Julieta. Escúchame. No me lleves a la desesperación. Tú sabes cómo te quiero y por eso no puedo permitir tus desaires y tus desprecios. Eres insoportable, Duarte. ¿Cuántas veces quieres que te diga que entre tú y yo todo ha terminado? Que no me molestes, que me dejes en paz. Pues quieras o no quieras, vas a salir conmigo esta noche. Y te advierto que si no lo haces, te vas a arrepentir toda la vida. Tus amenazas no me importan. Es necesario que te des cuenta que no te quiero. Que no te he querido nunca. No me atemoriza. La escena que sigue. Mira y juzga. ¿Qué haces aquí? No te dije que te fueras. Vete. Sí, ya me voy. Pero antes hoy. Te odio con toda el alma. Todo tu desprecio. Todas tus malas acciones. Te las había perdonado. Creí que podía haberte llevado hasta el altar. Pero ahora comprendo que me utilizaste para llegar a donde has llegado. Que fui un vil instrumento de tu ambición y de tu falsía. ¡Suelta! Respetable público, muchas gracias. Y ahora el final culminante de esta función. Estela Durán, en persona ante ustedes. Inmediatamente. Con permiso. Perdone, ¿es usted el señor Oscar Ramírez? ¿Para servirle? Soy del Servicio Secreto de Investigaciones y estoy aquí por el caso de la señorita Durán. Fuera usted tan amable de darme algunos datos, se lo agradecería. En nada puedo ayudarle, señor inspector. La cosa fue tan rápida, tan inesperada. Pobre Estela. Sin embargo, en el momento del disparo no puede usted precisar de qué parte del teatro lo hicieron. Yo no. Pero en los ojos de ella, precisamente al caer herida, pude ver como una expresión de asombro. Como que hubiera localizado al que le disparó. Desgraciadamente ella no está en condiciones de hablar. Eso es todo lo que puedo informarle, señor inspector. Muchas gracias, señor Ramírez.
adorable. Solo si juntos, como los artistas de la película. ¿Peligrosa? Qué maravilloso país es el tuyo, José Antonio. Nada más, mi país. ¿Por qué no? Y tú, tonto. Quizá fuera demasiado atrevido. La posición. Estela, ¿por qué todas las muchachas sueñan con ser actrices de la pantalla? Una mujer puede enamorarse. Yo no. Me gusta ver las películas, pero nunca he pensado en ser artista. En este caso, ¿podría hacerlo? El mendigo soy yo. Prefiero estar así, contigo. Ni la fama. Esta noche. Eres divina. Por la muchacha más tan natural, bien, tan ingenua. Como si fueras una chiquilla mimada. Ahora ya no. Yo, en cambio, ya peino canas. Por eso me gustas. A mí los jóvenes no me interesan. Se creen que lo merecen todo. Tal vez más. Qué diferente un hombre como tú. Oye, tú, no todo es pantalla, ¿eh? Un momento, más respeto, que el caballero también tiene derecho a defenderse. Tienes razón, chico, más respeto, que no todos somos iguales. Por favor, Estela, cálmate. Si hay que reclamar, lo haré yo. Como si no estuviéramos en un país libre para hablar a la hora que se nos antoje. Ya, vámonos. No, eso no. Son una chusma. Sí, lo sabré yo. Ya tú ves, nos echaron la noche a perder. Tenemos muchas por delante. En realidad, ellos tienen razón. Virgen santa, qué tarde es. Mi vieja debe estar furiosa. Vamos, José Antonio. Te llevaré enseguida. Primero voy a hablar por teléfono. Espérame. Bueno, el cuarto número 23, por favor. ¿Bueno? José Antonio, te estoy esperando. No voy a poder ir, Lucía. Perdóname. Una junta imprevista me detendrá unas horas más. Está bien. No te preocupes. Pero Ramírez ha estado pidiendo comunicación contigo desde México. Dice que si ya encontraste la muchacha esa que busca para la película. Sí, bueno, hablaré con él después. Te veré más tarde. Ahora perdóname. Mamá debe estar impaciente. La fiesta debe haber comenzado. ¿La fiesta? ¿Qué fiesta? Es verdad, no te lo había dicho. Es la fiesta de la Virgencita de la Caridad del Cobre, la Virgen Nuestra. Como la de Guadalupe para ustedes. No faltamos ningún año. Hay fiesta toda la noche, música, bulla. Y pensabas no decírmelo. No me gusta que me engañes, Estela. No, José Antonio, no digas eso. Todo el día he estado pensando. ¿Se lo digo? ¿Y si se molesta? Hasta que ya ves, te lo dije. ¿Y pensabas ir al baile sin mí? Es una promesa de mamá y tengo que acompañarla. Desde chiquitica lo hago. Pero no te pongas así. Hemos sido tan felices desde que nos conocimos que no quiero que me reproches nada. ¿Te acuerdas? Fue en aquella vidriera. No sé qué me llamó la atención, alguna chuchería. Cuando alcé la vista, ahí estabas tú. Sí, yo quería hablarte, pero no me atrevía. Pero cuando vi tu sonrisa me di valor y... Dime la verdad, Estela. ¿Por qué no me habías dicho que tenías que ir a esa fiesta? ¿Acaso... ¿otro hombre? No, José Antonio, ni pienses eso. Era por mamá. ¿Por tu mamá? Tú no comprendes, pero es que somos muy pobres. Estela, ¿pero crees tú que eso puede importarme a mí? Yo te quiero a ti como seas. Me daba pena que te dieras cuenta. Perdóname, mi vida. Es que te lo confieso, sentí celos. Pues no los vuelvas a tener. Hasta mañana, mi vida, como siempre en nuestra vidriera. Estela, espera, voy contigo. Bueno, ¿y tu compromiso? Yo no tengo más compromiso que tú. Te vas a presentar con tu madre. Quiero conocerla y que me conozca. Oye, ¿pero no refunfuñará cuando nos vea? No, José Antonio. Mi madre es muy buena. Es muy humilde, pero buena. A veces es distinta. Pero no temas. Yo sé que te llegará a querer. Vamos.
Mi madre. Es muy lindo. Mamacita, José Antonio es. Ni me digan nada, chica. Ni me digan nada. Comprendo. Estela Dura, Estela Dura. Que baile Estela. Caballero, que baile, que sí. Por tu madre, hija, es un desaire. Mi virgencita no podrá decir que la desaire. Mucha imaginación. Sí, y un temperamento de fuego. ¿Le preocupa a usted? No sé. A veces temo por su felicidad. Pero ella la ambiciona como todas las mujeres a su edad. Tiene razón. Pero ella la alcanza, se lo aseguro. Tiene la virtud de contagiar con su alegría, con su juventud. Por eso la quiero tanto. ¿Te la quiere? Con todo el alma. No lo puedo negar.
Hoy te amo más que nunca, más que a todo, Estela. Quisiera amarte así siempre, como si no hubiera nada para mí en el mundo. No hables. Cierra tus ojos y escúchame. Quiero decirte algo. Algo que debí decirte no, antes. José Antonio, no hables. Cierra tú también los ojos y abrázame. Bueno, sí, señorita, soy yo. De México. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¿Eres tú, Oscar? Pero, hombre, José Antonio, ya me tenías intranquilo. En un mes no he tenido noticias tuyas. Sí, Oscar, entiendo. Pero no es cosa de llevarme a cualquiera. Las maravillas no abundan, Oscar. Bien, te prometo que la tendrás. Adiós. Ya ves, Lucía, tengo que salir. Ya van 5 veces que me quedo esperándote en vano. ¿Sabías que no era un viaje de placer? Te lo advertí antes de salir. ¿Te aburres? Lo comprendo. ¿Pero qué quieres que haga? Además, puedes salir sola si quieres. Es muy amargo tu lenguaje, José Antonio. Pero bien sabes que nunca he salido sin ti. Que no puedo hacerlo. Es más, que no quiero hacerlo. Pero dejemos estas frases inútiles y hablemos francamente. Un matrimonio como el nuestro solo con la verdad puede salvarse. ¿Qué es lo que te pasa? No me pasa nada. No sé por qué tienes que usar ese lenguaje. ¿Por qué tienes ese temor? Perdóname. A veces, sin querer, me pongo nerviosa. Es que no he podido darte un hijo, José Antonio. Y eso comprendes. Eso es lo que me hace sufrir. Lo que día a día pone en mi corazón esta duda que ya no me quieres. Llegar antes que yo. Tienes razón. Ni el día en que nos conocimos. Pero ya abusaste. Estuve a punto de ir al hotel y preguntar por ti. Bueno, tengo el día libre. ¿Qué vamos a hacer? Haz tu programa. Me someto por anticipado. Bueno. A mí misma, porque me gusta oírlas en mis labios. ¿Cómo qué? ¿No adivinas? Que nunca, nunca olvidaré el tiempo que hemos pasado juntos. A pesar de habernos querido tanto, me parece un sueño. Sí, un sueño. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Hace días te noto algo extraña, más dulce, más mía, y eso me halaga. Es cierto, acertaste. Es que pienso mucho. Se debe pensar mucho cuando hay que decirle al hombre que se ama que se va a tener un hijo. ¿Tú? ¿Un hijo? Sí, un hijo.
un hijo tuyo. Lo deseaba tanto. No pensaba decírtelo porque no quiero comprometerte. Tal vez a ti te disguste, pero era ya imposible guardar el secreto. Eso no me compromete, Estela, porque ese hijo es nuestro ante Dios y ante el mundo. ¿Entiendes? Debiste decírmelo antes. No me atrevía. Y no creas que te lo digo porque espere que te cases conmigo. No. Tal vez eso acabaría nuestro amor, y eso no puede ser. Yo odio a esas mujeres que comprometen a los hombres. No quiero ser como ellas. Te prometo que mañana mismo nuestra situación quedará resuelta. Buenos días. ¿Desayunaste ya? Sí. Anoche te esperé hasta muy tarde. ¿Qué es lo que te pasa? Perdóname el daño que voy a hacerte, Lucía. Pero es necesario que sepas la verdad. Ya no podemos evadirla. Puedes llamarme miserable, canalla, lo que quieras. Entonces, solo te suplico que seas breve. Una herida de golpe duele menos. Casi sé lo que vas a decirme. Es, si quieres, la historia de siempre. Estoy enamorado de otra mujer y voy a tener un hijo de ella. Hijo. Entonces ni siquiera puedo luchar. No te pongas así. Prefiero que me insultes a esa resignación. No, no es resignación. Es el resto del cariño que aún no ha podido salir por la herida que me has hecho. Pero un hijo es un hijo, por encima de cualquier amor. Te daré el divorcio para que puedas casarte con ella. Solo te suplico que tú lo arregles todo. Yo no tendría fuerzas para hacerlo. Perdóname, pero mamá lo sabe todo. Tuve que decirle la verdad. Debiste avisarme antes de subir. Ella tiene razón. Ha hecho lo que debía. Nada tema. José Antonio y yo vamos a divorciarnos. En unos días será libre y podrá casarse con usted. ¿Casarnos? ¿Él y yo? Naturalmente. No es lo que usted desea. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo quiero casarme? ¿Qué dices? Que no quiero casarme, ni contigo ni con otro. Que no he venido a quitarle a esta señora su orgullo de ser tu esposa. Mis ambiciones son otras. Quiero triunfar en la vida, salir de esta condición miserable en que vivo. Tener dinero suficiente para hacer lo que me dé la gana. Estela, no puedo callarme. He venido a decidir mi vida de una vez por todas. Y tú, José Antonio, serás el que la cambie. ¿Quieres decir entonces que sabías quién era yo? Que nuestro encuentro no fue casual. Sí. Sabía quién eras y a lo que habías venido. Mucho trabajo me costó que te fijaras en mí, que me hablaras. Tuve que hacer todo un plan para acecharte, para ponerte en mi camino. Ahora, no es necesario decir lo demás. Tiene usted razón. No es necesario. Déjala. Ella nunca volverá a ti. Ahora se trata de mí. ¡Cállate! ¡Me das asco! No me importa. Ahora estás en mis manos. Quiero dinero, ¿lo oyes? Mucho dinero. Y seré yo la que ocupe el sitio de la que has venido a buscar. Eso nunca. Lo harás. Mi madre es testigo de que voy a tener un hijo tuyo. Y eso a veces cuesta la vida. Está bien. Te daré lo que quieras. Pero ahora vete. ¡Vete!
¡Lucía! ¡Lucía! Todo esto que ha hecho, niña, no ha estado bien. Pero ya, ni pa' qué decir nada. Te saliste con la tuya. Ojalá y nos vaya bien. Es que no estuvo bien que me haya hecho pasar por tu madre. Dios quiera y a ese país donde vamos, la Virgen de Cobre nos ayude. Nos ayudará. Y deja las cosas por mi cuenta. Mírame, tengo dinero. Lo que yo quería. Nuestros pasajes en avión... Pero más vale no tentar la providencia. Más vale. ¿Quieres callarte ya? Deberías alegrarte. Se acabó la miseria. Ya no tendrás que lavar horas y horas. Y yo no tendré que pasarme la vida liando tabaco. Nunca olvidaré tantos días de miseria. De lágrimas. Tus sufrimientos desde que murió mamá. Por eso te quiero, Nana. Y por eso también gozarás de lo que yo tenga. Pero es que me da miedo ir a otro país con ese hijo que va a tener, niña. Pero qué ingenua eres, Irene. Un hijo yo. ¿Me crees tan tonta? Tenía que hacérselo creer. Y lo creyó. Podido ser esto, me acaban de avisar. Y si yo hubiera estado con ella. Cálmate, Irene, cálmate. Por favor, doctor, ¿cómo salió? ¿Hay esperanzas? No se sabe aún, señor. Ha sido una operación tremenda. No quiero engañarlo. Hay muy pocas probabilidades. Señor Ramírez, venga usted pronto. Hemos detenido a unos sospechosos. Vamos, señor inspector. Lo detuvieron cerca del cine. Trataba de huir. ¿Lo conoce usted? Sí. Es José Antonio Anguiano. Trabajaba en la misma compañía que yo. ¿Tuvo relaciones con la víctima? Creo que sí. Él la trajo de Cuba para nuestra compañía. Se le recogió una pistola. En este momento la están examinando en la inspección. ¿Lo cree usted capaz de disparar? Yo no disparé. Ya le dije que yo no disparé. Y lo siento. Ojalá y se muera. Estela vio quién disparó. Yo creo que lo dirá más tarde. Si vive. ¿Y si se muere? Listo. Listo, listo. Listo, todo. Silencio. Listo. Silencio. Silencio. ¿El señor Ramírez? ¿Qué se le ofrece? Venía a darle las gracias por la prueba del bailable que me hicieron. Ah. No vale la pena. Una recomendación de José Antonio es como una orden para mí. Pero debo serle franco. No espero mucho de usted. El coreógrafo y yo opinamos lo mismo. La prueba no fue buena. No se ponga así, señorita. Por favor, siéntese. ¿Sabe lo que sus palabras significan para mí, señor Ramírez? El fin de todas mis ilusiones. Usted exagera. Desde luego, si no se hace un propósito firme de estudiar, es difícil. ¿Qué falta me hace ahora, mamá? Ella sí que era una artista. Usted debe haber oído hablar de ella. Aurora Nissen.
Fue la sensación en París. El rey Cristian la llamaba el sol de medianoche. Nissen. No recuerdo. Cuando se casó con papá, que era marino, el comodoro Durán se retiró. Yo fui la pasión de mamá. Siempre soñó con que bailara como ella. Y murió sin lograr su ambición. Pero ante su lecho de muerte, juré seguir su carrera. ¿Comprende usted ahora? Acaba de echar a rodar todas mis ambiciones. Cálmese, Estela. Se lo suplico. Le prometo hacer por usted todo lo posible. Ya verá cómo haremos que resulte. De veras, me lo promete. Es usted tan bueno, Oscar. No, Oscar, no entres hoy. Estoy muerta de cansancio. Y recuerda que mañana tengo las escenas más pesadas. ¿Estás contenta con tu película? No me gusta el asunto. Más adelante ya verás. Habrá otros mejores. No puedes quejarte. Eso depende. Sé que has comprado una gran historia. Tú sabes a cuál me refiero. No, la verdad. ¿Un argumento como para ti? No te hagas. Tú sabes cuál. Ah, sí. Pero tú sabes que está dado. Naturalmente. A Cristina, esa vieja intrigante. Cristina es una gran actriz. No ha intrigado. El papel fue escrito para ella. Compréndelo. Hará una creación. ¿Y yo no puedo hacerla? ¿Es eso lo que insinúas? Por favor, Estela, compréndeme. No me vayas a crear un conflicto. Tú sabes que yo no soy el todopoderoso en la compañía. Hay intereses de por medio. Opiniones sobre las que no se puede pasar. Comprende mi lucha por imponerte. ¿Vas a echármelo en cara ahora? No, por supuesto, pero... Entonces ni una palabra más. Lo harás. Pero... Estoy segura de ti. Recuérdalo. Buenas noches. Buenas noches. Vas a quitarle a Cristina el papel. Ella es una gran actriz. Además, tú no eres el tipo, niña. ¿Y qué? Haré que el tipo esté en mí. ¿No es eso lo que hacen todas? Ay, nana, ¿todavía no te das cuenta de que hay que pasar por encima de todo con tal de subir? Subir siempre. Pero, niña, ¿qué más quieres? No somos ya famosas. No tenemos casa y coche y más pieles de las que podemos ponernos. No me gusta. No me gusta nada. Tienes demasiada ambición. Tengo que vengarme de mi niñez, de lo infeliz que fui. ¿No te lo dije ya? Y lo estás logrando. Pero no te das cuenta qué precio eres tú misma. A pesar de todo esto, no eres feliz. Una mujer no lo es más que cuando tiene el amor de un hombre. Y Oscar no es el amor para ti. Hazme caso, niña. Te lo digo yo que soy vieja y sé de esto. Hazme caso. Te equivocas, nana. El amor es mentira. Se compra y se vende. ¿Sabes con qué? Con dinero. Eso es lo que yo quiero. Te está volviendo cruel, mi niña. Tú eres la que se está volviendo vieja y mojigata. Parece que no estás contenta de vivir en esta casa. Teniendo lujos, atenciones. ¿Qué más quieres? Y gracias a mí. Sí, niña. Pero lo que quiero para ti es la felicidad.
muy bien. Han estado muy bien. Estelita, tome asiento. Señorita Durán. Gracias. Ahora salió mejor. Pero cuando hagamos después la toma, quiero que durante todo el baile ponga usted ese entusiasmo que puso al final, ¿eh? No se preocupe, señor Cortázar. A la hora de la toma lo haré. Muy bien. ¿Quién? Señorita Durán, tu script. Pase. Gracias. Espéreme. ¿Quieres traerme un jugo? Le agradezco que haya venido. Quería pedirle un consejo. Pero siéntese. Gracias. ¿Un consejo? ¿A mí? Sí. Se trata de los muchachos del staff. Esta es la película que he hecho con más cariño. Y ustedes se han portado conmigo maravillosamente. ¿Un cigarro? No, gracias. No fumo. ¿Deportista? Ya no. Allá en mi pueblo sí. Durante algún tiempo. Yo era beisbolista. Pitcher. Pero aquí con el trabajo del set, que es tan pesado, pues no queda tiempo para nada. Usted sabe. Pues decía que han sido ustedes tan atentos y tan finos conmigo que no sé cómo agradecérselos. ¿Me oyó? Ah, sí. No vale la pena, señorita. Estamos tan contentos de trabajar a su lado. ¿Sabe? No todas las estrellas son tan gentiles con nosotros como usted. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel Campos, para servirle. Gracias, Manuel. En resumen, quiero hacerles un obsequio a todos. ¿Qué cree que les gustaría? Pues no sé. Bueno, ¿qué les sería útil? En realidad no sé. Tal vez unos suéteres. Eso es. Unos suéteres con la insignia de nuestro staff, como este. O tal vez unas playeras, señorita. Exactamente. Playeras. Como esta. Las compraré mañana. ¿Por qué no me acompaña? Yo no entiendo de esas cosas de hombre. Mañana es sábado y no se trabaja. Si usted quiere, con mucho gusto, señorita. Entonces, a las 4 en mi casa. ¿Puntual, eh? ¿Cómo no? Hasta mañana, señorita. Son míos. Ah. Hasta mañana. Manuel Campos. Ni se preocupe como caiga. ¿Un whisky? Como usted guste. La verdad es que está haciendo un calor terrible. Pero póngase cómodo. Acérquese. Siga contándome su vida. Me parece apasionante. De modo que usted vino aquí a hacer dinero para poder casarse. Pues sí. En el pueblo donde yo vivía era muy difícil mejorar. Yo tengo unas tierritas allá. No son gran cosa, se lo aseguro. Mis padres querían que yo me casara y que labrara la tierra. Pero la verdad, a mí ya me gustaba mucho la electricidad. Y para vivir de casado, yo quería algo más que un jacal. Es maravilloso oírlo, Manuel. ¿Quiere usted mucho a su novia? Creo que sí. Bueno, es que nuestros padres nos destinaron desde que éramos chamacos. Bueno, pues por ella. ¿Eh? Por su novia. Sí, claro. Salud. Salud.
¡Qué envidia le tengo! ¿Enamorada? ¿Segura del cariño del hombre que ama? ¿Esperando su regreso? Eso es lo que importa. Tener por qué vivir. ¡Qué feliz debe ser! ¿Cree que quedarán bien a los muchachos? ¿Les gustarán? Ya lo creo. ¿Por qué no se prueba una? Pero... Ande, pase al estudio. Deme ese gusto. Como usted quiera. De una gran pasión, de un amor inmenso, algo muy distinto de lo que he filmado hasta ahora. Se trata de una mujer rica en una casa enorme, a quien todos creen feliz, pero no lo es. Le falta el amor, un hombre, hasta que un día... Pero le estoy quitando el tiempo, le estoy echando a perder su noche de sábado. Oh, no, le juro que no, yo no tenía ningún proyecto. No mienta, usted tenía su plan preparado. ¿Ir a bailar, por ejemplo? Soy tan egoísta reteniéndolo. De veras que no. Le aseguro que no. Yo no sé qué pensará usted de mí, pero... en México casi nunca voy a bailar. Donde quiera que voy, me siento muy solo. ¿Cómo? Usted también. Ha dicho... usted también. Como si en realidad se sintiera muy sola. Sola, sí. Yo también me siento sola en esta casa. Vivo rodeada de gente y en la mayor soledad a la vez. ¿Sabe usted de lo que se le habla a una mujer como yo, de la noche a la mañana? De cifras y nada más. Cifras en pesos, en dólares, en pietaje de película. Ni una palabra amable para el corazón, ni para la mujer. Yo creía que... Naturalmente, lo que todos. ¿Ve el error? Tengo que vivir fingiendo que soy feliz. Hay momentos en que lo aborrezco todo. Mi fama, mi nombre. Daría cualquier cosa por ser una muchacha anónima. Sencilla. Locamente enamorada. Como cualquier mujer. De esas que van a bailar con el hombre que aman a un salón de tantos. Buenos días, Nana. Qué bueno. Tengo mucha hambre. Estoy feliz y necesito un día perfecto. ¿Y esa cara? ¿Te molesta que esté contenta? Hoy sí.
No me gusta esa clase de alegría. Tú no debes ser así con los hombres. Ese muchacho, Manuel, ¿qué juego le estás haciendo? ¿Juego, nanita? ¿No me aconsejaste que tuviera un amor? ¿Un hombre bueno, fuerte, honrado? Pues ahí lo tienes. ¿O no es como tú lo querías? Puede ser. ¿Es que no crees en el amor? Tú me enseñaste que existe y que no se puede vivir sin él. Pero no ese. Ese no es amor. Pues aunque no lo creas. Bueno. Ya ves, es él. ¿Pero ahora mismo? Bien, como tú quieras. ¿Vas a venir por mí? Bueno, nos vemos. ¿Sabes para qué me quería? Quiere que vayamos al campo en camión. Comeremos sobre el pasto. Tontería si tú quieres, pero ¿no es maravilloso? El señor Oscar pregunta por usted. Que me espere en la sala. ¿Desde cuándo tengo que esperar en la sala? Creí que estarías lista. A la una tenemos que estar en el Ritz y a las dos en el Ambassador. Bueno, bueno. ¿Pero qué hay del asunto que me interesa? La película de Cristina Dorantes. Ya te dije la otra noche que yo no soy el dueño de la compañía. Ese asunto es imposible. Hay intereses de por medio. No es necesario que me repitas lo de la otra noche. Me lo sé de memoria. Lo que quiero saber es qué has hecho por conseguírmelo. Convinimos en que volverías cuando tuvieras una buena noticia que darme. No hemos convenido en nada. He hecho lo que he podido. Ya lo veo. Reuniones sociales. ¿Y de mi porvenir en el cine qué? Ten paciencia, te lo ruego. Hago todo lo posible, pero... No haces nada. Vete solo. El disgusto me ha dado un dolor de cabeza terrible. Hoy no saldré. Ah, me disculpas con esa gente en la comida. Y cuando vuelvas, procura traerme buenas noticias. Pero Estela... Es mejor que te vayas. ¿Te molestó venir en camión? Ya te dije que no. ¿Por qué insistes? Es que no puedo creer todavía que una mujer como tú, tan bella, tan famosa, haya venido a un sitio como este y conmigo. Y quisiste convencerte trayéndome el camión. Es que como tú no hay, Estela. Todo esto me parece mentira. Yo había oído hablar a la gente del amor, pero nunca lo había sentido. Ahora sí lo siento. Debe ser esa cosa que le anda uno por dentro, que lo hace pegarse a la mujer amada y mirarla a todas horas, en los ojos, en la boca. Como tú. Para mí, como tú, no hay quien pueda existir. Como tú, no hay quien pueda decir te quiero con el corazón. Como tú, no hay quien pueda mirar. Como tú, no hay quien pueda besar. Como tú no hay nadie, ni al soñar encuentro nada como tú. El cielo está orgulloso porque tiene las estrellas. Él solo tiene luna y es también el sol. El orgullo mío eres tú. Como tú no hay nadie para mí. Como tú no hay quien pueda decir te quiero con el corazón. Tú me ofreciste ese papel y me lo tienes que dar. ¿Que yo te lo ofrecí? Mejor dejemos eso.
Temes que se descubra tu doble juego, ¿no? Pues a ver cómo le haces, porque yo estoy decidida a encarnar el papel de Leonor. No quiero herirla, Cristina, pero cuando Oscar y yo hablamos del asunto, él me dijo que no era seguro que le dieran a usted el papel. Pues la verdad es que yo estaba más en tipo, más joven, más... Estela. Ella tiene razón, Oscar. El papel de Leonor es el de una mujer joven, bella, ambiciosa. Déselo usted. ¿Qué envidia me tiene? Oh, no. Envidia no. No se moleste si le digo que más bien le tengo un poco de lástima. ¿Lástima? ¿A mí? ¿Que comienzo a vivir y a triunfar? Sí. A pesar de eso, la compadezco. Ha escogido usted el camino que a primera vista parece el más fácil. Pero en realidad es el más duro, el menos seguro. ¿Para qué gastas palabras, Cristina? Estela no oye esa clase de razones. ¿Quieres dejarla terminar? ¿No ves que ella por su edad se toma el derecho de sermonearme? No era esa mi intención, se lo aseguro. En efecto, soy bastante mayor que usted. Por eso sé algo más de la vida. Solo quise advertirla, nada más. En este medio, bueno, como cualquier otro, lo peor es ser demasiado ambiciosa. ¿Se lo parezco? No se trata de mi opinión. Eso es cosa suya. Oscar, si tiene un papel para mí, aunque sea secundario, le ruego que no me olvide. No me importa. No se preocupe, Cristina. Y usted, no olvide mis consejos. Adiós. Tú tienes la culpa. Me expones a estas escenas ridículas. ¿Qué se habrá creído esa? Ahora exijo ese papel. ¿Estás sordo? Te digo que exijo ese papel, ahora más que nunca. Cállate y escúchame. Te has portado como una insensata. Sigue por donde vas y verás cómo terminas. Pero no es eso lo que quería decirte. Tienes razón, Cristina. Eres una ambiciosa. Sí, ya una vez me obligaste a cometer una injusticia al despedir a José Antonio, que era mi mejor amigo. Pero ahora... Tienes celos, ¿no? Llámalo como quieras. Pero te juro que de mí no te vas a burlar. Antes te destruiré. Destrozaré tu carrera. Ya es muy tarde, querido. No creas que sea tan fácil. Recuerda tus palabras. Hay muchos intereses de por medio. ¿Ignoras mi contrato? Perdóname que te deje solo, pero me esperan en el set. Mi último bailable. ¿No vas a venir a verme? Te aseguro que si vas, lo bailaré mejor. Hoy me siento con mucho temperamento. ¿Qué tal, Federico? Qué milagro verlo por aquí. No lo suponía interesado en esto. ¿Cómo está usted, Oscar? Aquí que traje a Luisa y a Bertita, que querían conocer todo esto. Mucho gusto, señoritas. Mucho gusto, señor. Pues ya lo ven, este mundo maravilloso que es el cine depende de un taller como el de cualquier obrero. ¿Qué, pensando en casarse? No, no, todavía no. ¿Con qué, dispuesto a sostener su cartel social de el mejor partido disponible? No, no es eso. La carrera antes que todo. El matrimonio ya vendrá después. Estelita, vamos a tomar la escena. Sí, señor. ¿Listo, playback? Listo, señor. Se va a tomar silencio. ¡Cámara! ¡Corre! ¡Playback! Thank you.
Federico, Estelita, el arquitecto Torres Mena, la señorita Durán. Es para mí un placer conocerla, señorita. Encantada. Es linda, ¿eh? Pues, ¿qué diré? He tenido mucho gusto en verla, señorita Estela. Igualmente. Muchas gracias, Oscar. Pase, Federico. No cabe duda. Eres una gran actriz. Con que el mejor partido, ¿no? Sí, pero para el matrimonio. Una palabra que no existe en tu diccionario. No me lo niegues. ¿Crees que no estuve observándote todo el tiempo que estuviste coqueteando con ese tipo aristócrata? En efecto, coqueteaba. Aristocráticamente. No me provoques, Estela. No me provoques por lo que más quieras, porque no respondo de mí. Podría hacerlo pedazos con mis manos, ¿lo entiendes? Deja tus manos en paz. Ya te dije que no tiene razón. Él tuvo la fineza de cederme su pañuelo para atender a una de mis compañeras. Y yo tuve que agradecérselo. Lo ves. Ya estás pensando en él. ¿Y si así fuera, qué? Soy libre. Tú no tienes ningún derecho sobre mí. Y si te crees con él, estás equivocado. Mira lo que compré para ti, con lo último que me quedaba de mis ahorros. Ya compré lo demás, lo tengo todo listo. Yo sé que no soy nadie y que tú, en cambio, pero sé que me quieres. ¿Todo listo para casarnos? ¿Pero te quieres casar conmigo? Dime que sí, Estela, que te vas a casar conmigo, que no te importa que no sea nada más que un humilde mecánico. Mira, el apartamentito es chico, pero muy bonito. Ya pagué los muebles del comedor, de la recámara. Los de la sala no, eso lo saqué a plazos. Quería darte la sorpresa para que lo vieras todo puesto, instalado. Ya verás cómo vamos a ser muy felices. Toma, hablé con el señor Ramírez para que me dé más horas extras de trabajo. Trabajaré el doble para hacerme digno de ti. ¿Digno de mí? Pero qué tonto eres. ¿Crees que voy a ponerme este anillo ridículo? ¿Pero en qué estabas pensando? Una cosa es que me gustes y otra, ¿qué? No me hables así. No puedes hacerlo. ¿Qué te he hecho yo? Sé que me quieres, Estela. Anoche, ¿te acuerdas? Anoche me lo decías. Pero no me hables así porque no respondo de mí. Mira que estoy loco de celos. ¡Vete, estúpido patán! No quiero volver a verte. Me gustabas como hombre, pero ya me tienes harta. ¿Lo oyes? ¡Vete! ¡Estela! ¡Estela! De policía. Vengan inmediatamente al 357 de Terrenos. Sí, departamento 4. Pronto, por favor. Yeah.
inspector de policía la necesita en mi despacho. Vaya. Se trata de un momento nada más. Necesitamos que identifique al detenido. ¿Lo conoce? Mi niño, tú te han detenido. Dije de cobre, ¿pero por qué? Ajá, lo reconoce. Diga lo que sepa. Sabía que él se iba a casar con ella, ¿verdad? Y ella lo dejó por otro. Él fue el que disparó. No, él no, señor. Él es el hombre más bueno del mundo. Por favor, no diga eso. Pero no ve usted que no puede ser culpable. Que usted lo quiera no prueba nada. No es mi cariño, es su corazón. Pero no prueba nada tener un corazón como el suyo, honrado, limpio y puro. ¿Hay otros detenidos? Sí, señor. Un tal Manuel, un mecánico. Parece que también tuvo relaciones con ella. Ajá. Vamos. ¿Y tú no me preguntas por ella, mi niño? ¿Qué más da? Tan mala la cree. Destrozó mi vida. Sí. Ha hecho cosas malas. Muy malas. Pero nadie más que yo sabe cómo ella pensaba de ti. Aquella noche que rompió con Manuel. ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres, nanita? No te entiendo. Creí que lloraba y sonríe. ¿Y qué? ¿Sonrío siempre que triunfo? ¿Qué te extraña? No sé a qué llama tu triunfo. ¡Qué vergüenza! Otro escándalo como este y acaba con tu carrera. Me da igual. Mi carrera ya no me interesa. Ahora tengo otros planes, otros proyectos. Tenías razón cuando me decías que la gloria y el dinero no son nada. No lo son. Me falta algo. Lo más difícil. Estela. No entiendes. Me refiero a la posición. Una gran posición social. Un apellido ilustre. El título de señora. La palabra que faltaba en mi diccionario. ¿Qué tal te sonaría este nombre? Estela Durán de Torres Mena. Como ustedes han visto, la exposición ha sido un éxito. Este es de Jáuregui, un pintor de mucho talento que esperamos que con el tiempo, pues, con permiso. Pero qué sorpresa, señorita. Durán, señor... Torres Mena, de nombre Federico. Qué memoria tenemos. La mía incalificable, por supuesto. Pero esa falla se refiere solamente a los nombres. Las caras las recuerdo siempre, sobre todo si son caras como la suya. Créame que ha sido una sorpresa agradabilísima. Lo menos que podía imaginarme era encontrarla aquí. ¿Tan ignorantes le parecemos las artistas? Oh, no, por Dios. No quise decir tanto. Discúlpeme, pero cada encuentro nuestro significa una lección para mí. No, por favor. ¿Acaso tengo cara de maestra? De ninguna manera. Usted tiene algo de razón. En el cine es tan fácil parecer arribista. A nada le temo más que a eso. Mi lema es estudio y humildad. Vivo convencida de que el triunfo fácil pasa. Mientras que las buenas actrices permanecen en su lugar. Exactamente, eso mismo pienso yo. Pero cuesta, no se crea. Trabajo disciplinado, estudio continuo y un camino duro y difícil. Pero es mucho peor el otro, el de la ambición. ¿No es de Anguiano esa obra? Sí. Me encanta. Había oído hablar de ella, pero no la conocía. Tenía una idea tan distinta de ustedes los artistas. Los periódicos siempre dicen que andan de un lado para otro. Publicidad. Gracias a ella nos fabrican nuestras exóticas personalidades. ¿Sabe que me gusta verla más aquí que en el estudio de cine? Y podría hacerle una pregunta. ¿Vino usted sola? Desde luego. ¿Podría invitarla a cenar? No, gracias. Acostumbro cenar en casa. Después me dedico a estudiar. ¿Y nada podría disuadirla de ese programa tan severo? Una cosa solamente. La música. ¡Estupendo! Es mi debilidad. Vamos a la sinfónica. Pero este...
¿Acepta? No me diga que no. Si nos apresuramos, llegamos a tiempo. Ha sido una noche encantadora. Así ocurre siempre. Cuando se planean las diversiones, nunca resultan como las inesperadas. Pero su nana debe estar preocupada. Federico me invitó a la sinfónica y no pude decirle que no. Yo soy ese Federico, ¿eh? El causante de la ausencia de Estela. Te advierto que venimos directamente del teatro. No vayas a pensar otra cosa. Es Irene. No es linda. A primera vista parece tener mal carácter. Pero que no te impresione. Es toda corazón. Tenía verdaderos deseos de conocerla. Estela me había hablado mucho de usted. De sus cuidados para ella, de lo mucho que la quiere. Es como si fuera su verdadera mamacita. Y como tal la quiero, Federico. Pero tú, di algo. Te advierto que todavía no me ha hecho el amor. Y no por falta de ganas, ¿eh? Está bien. Me perdonas, Federico. Los dejo solos. Ya verás que cuando quede frente a ti, te hace el amor. Debe usted estar orgullosa de ella. Me ha dicho que usted la ha formado. Y como el artista siempre guarda relación con su obra, la admiro a usted. ¿Que no sabe que apenas nos conocemos? Y ya me ha dado unas cuantas lecciones. ¿Lecciones a usted? Oh, es una muchacha admirable. Distinta a todas las demás. Apenas nos hemos tratado y... ¿Y tenemos los mismos gustos? La música, la pintura, el estudio... Aborrece como yo las cosas complicadas. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y para coincidir en todo, pues, hasta en la nana. Yo también tengo en casa a la que me crió. Sí. Por cierto que es tan regañona como usted, pero todo corazón. Me creería si le dijera que ya casi la quiero tanto como Estela. Este para usted y este para ella, ya que todavía no puedo besarla directamente. Federico, pero estás enamorando a mi nana. Casi, casi. Bueno, me van a perdonar que tenga que marcharme, pero mañana vendré a cenar con ustedes. Sí, nana, me invito. Como a Estela no le gusta cenar fuera, pues, ni modo. Mañana me tendrán a cenar con ustedes. Está bien, pero cuidadito con faltar. Oh, sería tanto como condenarme yo mismo. Buenas noches. Me dejó este beso para ti. Tómalo. Me dijo también que le había dicho que eres obra mía, que soy una gran mujer. Sí, una gran mujer. Lo que no le dijiste, que tú sí sabes coger las víctimas más fáciles. Toda mi vida. Lo sé. Y por eso te lo pido. Pero es que tengo celos. ¿Crees que por el cine pueda quererte menos? No, Federico. Tú y yo hemos encontrado el amor y nadie nos lo va a quitar. Tú eres todo lo que amo en la vida. Adelante.
usted. Siéntese. Pasaba por aquí, tuve curiosidad de verla. ¿Qué hace ahora? Un papel que no me gusta. Desde luego no es el estelar, pero tiene posibilidades dramáticas. ¿Y usted? Lo mismo de siempre. Cosa sin alma. Pero el director me acaba de felicitar. Me da igual. Francamente, no comprendo a qué se debe su visita. Quiero decirle que he pensado mejor lo del papel de Leonor. El que discutimos. Lo leí y no estoy en tipo. No me extraña su actitud, Estela. Siempre creí que no era usted como se empeñaba en aparecer. ¿A qué se debe ese cambio tan repentino? ¿Qué sé yo? Tal vez me impresionaron sus palabras aquel día. ¿Y esa impresión se debe a mis palabras? Hay algo más, Cristina. Pienso dejar el cine. Una decisión así no puede obedecer más que una sola causa. ¿Está usted enamorada? Pues la felicito, Estela. Es más, la envidio. Porque las que no supimos dejar todo esto por un amor. Ya ve usted. Porque el mayor triunfo artístico no compensa la más pequeña felicidad amorosa. De verdad, me da mucho gusto. Gracias, Cristina. Y por favor, perdóneme. Uy, te advierto que después de casados no voy a cargar ni un solo alfiler, ¿eh? ¿Eso dicen todos? ¡Nana! 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 ¡Qué escándalo este, niño! ¿Qué pasa? No te vayas a desmayar porque te traemos una notición. ¿Sí? Hemos adelantado la fecha de la boda para dentro de 8 días. Mira, Nana. Mira qué maravilla. Póntelo. No, no. Irene tiene razón. Es de mal agüero. Ah, tonterías, prejuicios. Nosotros no podemos creer en eso. Anda, Nana, dile que se lo ponga. Anda, ve. Quiero vérselo puesto, Nana. La dicha no tiene nada que ver con esas creencias tontas. No comprendes. No pienses más en eso, Nana. ¿No ves lo contenta que está? Sí, parece una chiquilla. Sí. Parece una chiquilla. Como aquella que me dejó su madre, que en Dios esté. Que se sentaba a mi lado las horas enteras viéndome coser. Me creía su madre. ¿Ella sigue considerándote como tal? Sí, sí. Yo le hablaba de cuando se casara. Le decía cómo iba a ser su vestido de novia. Y se me dormía en los brazos. Yo le cantaba así. Drome, drome, mi niña linda, drome. La cunita está quedando chica, pa' mi negrita que re bonita. ¿Y yo? Lo compra otra. Si tú no es lo que usted desea. Adrumé. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo quiero casarme? ¿Qué dices? Tú me ofreciste ese papel y me lo tienes que dar. Yo te lo ofrecí. Mejor dejemos eso. Adrumé. Estela, ¿estás lista? Estela, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Perdóname, Federico, pero no me puedes ver. No me puse el traje, es de mal agüero y no quiero que nada malo pase entre nosotros. Perdóname, no me siento bien. Está bien, mi vida. Vendré a verte mañana. Recuerda que tenemos que planear todo. Hasta mañana. Hasta mañana, Federico. Bueno, eres tú, Oscar.
Sí, soy yo. Escúchame. Tienes razón de decirme todo lo que quieras, de insultarme. Pero escúchame. Ven, te necesito. Urgentemente. Por favor. ¿Me entiendes ahora? Eres incomprensible. Nunca te creí capaz de una cosa así. Pero si estás decidida... Sí, lo estoy. Bueno. Pasa, Federico. Quiero también que la publicidad de esas películas no vaya a ser como las otras. Quiero algo distinto, diferente. ¿Quieres decirme qué significa esto? Perdona, Federico. Oscar y yo estábamos hablando, mejor dicho, llegando a un acuerdo sobre la publicidad de las películas que acaba de contratarme. Oscar, te presento a Federico, mi novio. Oscar y yo ya nos conocemos. Ay, es verdad, querido, perdóname. Pero en estos momentos pensaba en la publicidad. Lo leí en este periódico. Por eso es que he venido así, tan de improviso. ¿No me prometiste dejar el cine? Sí, por supuesto. Pero Oscar me acaba de ofrecer tres películas. Una oportunidad única que no puedo desaprovechar, Federico. Imagínate, yo seré... No me interesa lo que pueda hacer. Convinimos en que dejarías tu carrera, ¿no es así? Sí, bueno. Pero comprende que una carrera como la mía no se puede dejar así. ¿Qué dices? Comprenda usted, Federico. No tengo nada que comprender, señor Ramírez. Y le prohíbo meterse en nuestros asuntos. Federico. Perdóname, Estela. Pero todo esto ha sido tan de repente que me he descontrolado. Tú me habías prometido en nombre de nuestro amor... Nuestro amor. No seas tonto. Y basta ya de farsas. Yo nunca te he querido. Comprende. ¿Que no te dabas cuenta que si me casaba contigo era únicamente por interés? Mi contrato había terminado. Y con ello mi carrera. Yo tenía que hacer que Oscar lo renovara. Y ya ves, lo ha renovado. Ahora tú tienes que decidir. Oscar, regálame un cigarro. Bueno, ¿qué esperas? Habla, di algo. ¿Piensas matarme? No sé qué mereces más, si el desprecio o la muerte. Ha sido demasiado cruel contigo misma, Estela. Perdóname, me voy. Y recuerda que en todo lo que quieras estoy para servirte. Tal vez con el tiempo te des cuenta de que... No. Nunca podré olvidar a Federico. Gracias, Nana. Ahora comprendo que solamente una mujer como ella era capaz de tamaño sacrificio. Manuel. Ajá. Lo reconoce también. ¿Sabía que salió hoy de la cárcel donde estuvo por amenazas de muerte a su ama? Le encontramos una pistola con dos cartuchos quemados. Yo no he sido. Esa pistola me la prestó un amigo y me la dio así, disparada. ¿Niega usted que deseaba la muerte de Estela Durán? No, no lo niego. Pero yo no he disparado. Lléveselo ya. Este es el culpable. Un momento, señor inspector. Este hombre es inocente. Yo fui el que disparó. ¿Usted? Ustedes perdonen. Quedan en libertad. Y usted acompaña. Estoy a su disposición. Pero antes le suplico que me permita ver a Estela. Está bien, vamos. Federico, perdóname. Te he hecho tanto daño. Yo fui el que disparé a Estela. Lo sabía. Pero jamás lo hubiera confesado. El médico dice... Lo sé. Ganaste, Federico. No volveré a bailar nunca. Dejaré mi carrera para siempre. Regresaré a mi Cuba a pedirle a mi virgencita del cobre que me perdone. Que me perdone por todo lo que he hecho. Por lo que te hice a ti. Y a esperarme, Estela. En la puerta de tu bohío.